Hoy es un día especial, pero ya veremos luego por qué. Lo cierto es que hemos preparado un programa que recoge un resumen de lo que hemos venido haciendo a lo largo de estas semanas. Empezaremos por escuchar la opinión de algunos de los invitados que hemos tenido sobre la situación de la música en España. Continuaremos charlando con Montserrat Caballé, la única artista que ha sido invitada al programa, quien además nos dará su versión de algunas de las cosas que en este programa se han dicho. Y terminaremos escuchando una de las músicas más inspiradas de las que hayamos tenido en el programa, una cantata de Bach sobre la cual hemos realizado un montaje que recoge algunas imágenes de cómo hemos preparado este programa por dentro. ¿Y todo esto por qué? Simplemente porque nos vamos. Este es de momento nuestro último programa y esto es lo que Alfonso Guerra, Alberto Ruiz Gallardón y Jerónimo Saavedra han opinado sobre el papel que debe representar el Estado en la música y la situación general de esta en España. Es un error pensar que los gobiernos deben intervenir en la materia cultural. Los gobiernos deben limitarse, pienso yo, a facilitar plataformas. Facilitar plataformas para que la gente se desarrolle. Pero no debe hacer dirigismo cultural, ni siquiera musical, que parece que está en el abstracto, ¿verdad? Ni siquiera en ese terreno. Creo que debe facilitar plataformas, debe facilitar que haya en los barrios capacidad de acceder quien tenga que acceder. Este es otro gran debate, ¿no? Los conservatorios están llenos de gente, llenos de niños y tal, y todo el mundo quiere tocar un instrumento. ¿Qué se debe hacer con los niños? ¿Todos deben tocar o todos deben tener conocimiento musical? Esa es una polémica que yo no tengo resuelta, porque no soy además experto ni me atrevo a dar mi opinión directa, pero yo creo que no está resuelta para nadie. Si los niños en las escuelas deben intentar tocar algo o por el contrario deben enfrentarse con el hecho musical, porque se les dé música y se les hable de música. Hay que distinguir entre la educación general musical, que yo creo que debe estar incluida entre los planes generales de estudios de la enseñanza general básica, y entre las formaciones especializadas. Hay que hacer una política de conservatorios, de coordinación del Estado con las comunidades autónomas que posibiliten que esa inmensa vocación que vemos siempre que hay un concierto, que se ve en el auditorio, que se veía antes en el Teatro Real, se pueda convertir de verdad en una creación, en la formación de unos intérpretes y de ahí puedan salir unas buenas agrupaciones musicales. ¿Eso lo ves prioritario a la inauguración de nuevos auditorios, etcétera? Son paralelas ambas cosas. Evidentemente, la música espectáculo no puede agotarse en sí misma. De nada nos sirve que nos venga la Filarmónica de Berlín con la Limase, lo que venga Pollini o cualquiera de los grandes intérpretes. Y que nos veamos siempre los mismos. Y que nos veamos siempre los mismos. Y que siempre estemos disputando por conseguir una entrada, pero que al final, si contamos los que hemos tenido el privilegio y la suerte de asistir, somos una minoría, muy pocos. Eso no sirve de nada. Lo importante sería que los ciclos tuviesen calidad, que las orquestas que tocan habitualmente en Madrid y en todas las ciudades de España tuviesen unos niveles de calidad que nos permitiese disfrutar de esa música semanalmente, incluso con una periodicidad más corta, y que en definitiva todos los estudiantes que en estos momentos están formando en nuestro país, que van a ser las futuras generaciones, que van a ser los que en el futuro decidan cuáles van a ser las prioridades culturales de España, sean conscientes de que tan importante es una manifestación plástica como una manifestación musical y que la música tiene que formar patrimonio de sus vidas. A la música hay que amarla, pero para amarla hay que conocerla. Y eso no se puede hacer de un día para otro. Hay que hacerlo con muchos recursos y con una ayuda por parte del Estado. ¿Qué es más importante, tener muchas orquestas medianas o tener menos orquestas muy importantes? Muy complicado. La extensión, bajando el nivel o por el contrario concentrar la calidad en menos elementos. Esto es algo que no está resuelto teóricamente, pero desde luego en la práctica en España no está resuelto. Aquí hemos ido mucho a la cosa del municipio, ¿no? Cada municipio ha querido tener su orquesta y tal, y a veces ha bajado la calidad, salvo el caso valenciano, que es un caso muy especial para España. En el resto, pues, la proliferación, ahora con esto de las autonomías, pudiera ser que a lo mejor la gente concentra más, pero yo no lo sé muy bien qué es mejor. Lo que sí sé es que hay una gran apetencia musical hoy en la gente muy joven. Hay una demanda extraordinaria. ¿Qué hay que hacer desde el centro? Desde el centro yo creo que hay que elegir una serie de comunidades autónomas o lugares y que no quede circunscrito a la política musical del Ministerio de Cultura, del Gobierno Central, a Madrid, al Festival de Santander, al Festival de Granada, al Festival de la Ópera de Madrid y al Liceo de Barcelona. Eso nos parece injusto y hay que apoyar allí donde hay iniciativa. No digo que ir a montar sobre cero, sino tener en cuenta que si hay una vida musical en marcha, lo que hay que es ayudarla y fortalecerla. Hoy, por ejemplo,
me parece que ya es el momento que empecemos a hacer experiencias para crear centros dramáticos, musicales, y centros líricos, siguiendo el modelo italiano, el francés o el alemán, mejor el italiano o el francés, que cuesta menos que tener una ópera diaria desde septiembre a junio, como tienen 60 lugares de Alemania Federal. Un ingeniero de caminos muy melómano, Fernando García Rivas, criticaba la masificación de la enseñanza en España. Y el ministro de Educación, Javier Solana, exponía sus planes al respecto. Bueno, hay una cosa que es la masificación de la enseñanza musical, eso está claro. Pero el problema, o bueno, la solución al problema de la masificación de la enseñanza musical, creo que lo han dicho ya muchas veces y se sabe cuál es la solución, que es el darle entidad de carrera universitaria a la música, ¿no? Entonces, pues, lo que es la creación de un conservatorio superior de música como universidad de música y después con una serie de conservatorios de enseñanza media, a los cuales, pues bueno, asista la gente que, bueno, que como simple aficionado o como hobby, que quieran pues, tener unos conocimientos básicos o para sí mismo, y que no tengan ni intención de dedicarse profesionalmente a la música, pues bueno, que asistan a ellos. Y aquellos que por el contrario, quieran profesionalizarse en ella, pues bueno, pasar a la enseñanza superior, que es lo que es la carrera de música. Y eso no existe en España. Y se está, bueno, yo desde que empecé a estudiar, pues estaba hablando de eso y era la solución más lógica, bueno, que es la más lógica. Lo que pasa es que nadie, ninguna administración pretende o quiere interesarse por ello ni quiere solucionarlo. Como sabes, ahora dividiremos la enseñanza obligatoria en dos grandes bloques, la enseñanza primaria y la secundaria. La primaria va desde los 6 hasta los 12 años y la secundaria desde los 12 hasta los 16, porque la extenderemos hasta los 16. En la primera parte, de 6 a 12, habrá una enseñanza artística con un maestro especialista ya. Es decir, no será, será un maestro especialmente formado para la enseñanza, para las enseñanzas artísticas. Y ya en el último año, es decir, cuando estemos en los 11 años, tendrá una separación total de la música con cualquier otra forma de arte. Es decir, habrá un profesor específico ya en los dos últimos años de primaria de música. En la secundaria, es decir, de 12 a 16, igual, habrá un profesor de música especialista que le enseñará al joven a tomar contacto con las enseñanzas musicales. Y haremos un bachillerato específicamente artístico. Todo un Duque de Alba y dos melómanos menos famosos opinaban sobre la calidad de los conciertos y de la ópera en España. Porque es que los conciertos son bastante malos. Es decir, la Orquesta Nacional deja mucho que desear y la de Radio y Televisión también, mientras sigan siendo funcionarios, pues estarán ahí, trabajen o no trabajen, lo hagan mejor o lo hagan peor, hasta los 65 años, y en el coro lo mismo, lo cual es un dislate. ¿Y en qué habéis notado una evolución más patente dentro, por ejemplo, de Madrid? Bueno, yo creo que en cuestión de ópera se han mejorado mucho las producciones, por lo menos en cuestión del Teatro Lírico Nacional de la Zarzuela, ¿no?, en Madrid, ha mejorado mucho y se han cuidado muchísimo más las producciones de lo que estaban antes. Yo creo que la dirección escénica se está mejorando en España, o que están surgiendo directores de escena para ópera bastante buenos. Sin embargo, me da la sensación de que problemas presupuestarios que hacen pagar un caché muy alto para determinadas personas hacen que se recorten a veces de manera cicatera o incluso un poco, no sé, habría que decir, en el aspecto material de la escenografía. Un exgobernador del Banco de España, José Ramón Álvarez Rendueles, y el director fundador del diario El País, Juan Luis Cebrián, comentaban respectivamente sobre el patrocinio privado a los espectáculos musicales y sobre el reflejo de la música en los medios de comunicación. Debería haber más incentivos. Yo, desde que estoy en el banco, pues he organizado algún concierto, un recital de Pilar Lorengar, este mismo disco. Siempre estoy abierto a las iniciativas musicales dentro de los medios moderados que tiene el banco, evidentemente. Yo creo que desde el fisco, desde la hacienda pública, se debe de fomentar este tipo de gastos, porque al final son gastos que benefician a la comunidad entera. Y que... De hecho, están en preparación una especie de ley del mecenado. Eso he oído, pero no conozco muy bien cuáles son las líneas principales. Supongo que las deducciones como gastos, vamos, las deducciones fiscales o las exenciones o las bonificaciones tributarias serán una parte esencial para animar a la empresa privada. La televisión y la radio responden a esta demanda. En definitiva, la música es para la televisión y la radio una de sus razones de existir.
Otra cosa es que la calidad de los programas musicales, sobre todo en lo que se refiere a música clásica, pues sea siempre todo lo buena que uno desearía. Pero en general yo creo que la música está presente en los medios de comunicación audiovisual. Los medios de comunicación escrita también han mejorado su atención al fenómeno musical, aunque naturalmente en lo que se refiere a la crítica, pues las dificultades para explicar o para analizar lo que ha pasado en un concierto o una representación de ópera son siempre muy grandes, y por otra parte, en definitiva, lo que ha pasado, ¿no? Es decir, que una vez realizado el concierto, ya no se vuelve a realizar más, es otro concierto el que llega. La información discográfica no es tan buena o no es tan abundante como debería ser, y la idea de servicio al público en el tema de la producción discográfica de música clásica, yo creo que se podría y se debería mejorar en la prensa escrita española. De un artista a otro artista. Y por una vez vamos a tener de verdad un músico en el programa de Melómanos, cosa que no hemos hecho antes nunca. Pero es una figura excepcional y merecía la pena cerrar el programa
con este invitado. Este invitado que es la figura más importante del mundo de canto que ha dado a España a la ópera en los últimos 50 años. Montserrat, es una especie de homenaje a todos los artistas españoles el tenerte hoy aquí, ya terminando la serie de Melómanos, para que nos hables un poco del mundo de la música, de cómo lo ves, y un poquito te vamos a enseñar lo que ha sido este ciclo de 26 programas, para que tú mismo opines de ello. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado para un broche, esperemos que sea un bonito broche final y no desmerezca los muy bellos programas que sé que has hecho, porque me lo han dicho. El cantar no habrá sido siempre fácil. De hecho, todos los artistas españoles tenéis un problema para llegar a triunfar. ¿Qué es lo que sucede? Que tenéis que salir siempre al extranjero para triunfar. Sí, pero fíjate, yo creo que esto está generalizado. Porque si tú hablas con, por ejemplo, un estadounidense, que allí cantidad de teatros los hay, te dirán, hemos de emigrar a Europa para triunfar. Si hablas con un cantante francés, te dirá, hasta que no llegué a Alemania o a Bayreuth o hasta que no fui a Estados Unidos. Y los italianos, yo diría que casi son los únicos que verdaderamente triunfan en su nación y después se expanden al mundo. Algo habrá en la tradición italiana, como dicen que el pueblo canta. Claro. Y a ellos les encanta los que cantan. Tú, de hecho, fuiste al principio de Italia y hubo un crítico italiano que dijo que te dedicases a tus labores. No era un crítico, era todavía peor, era un agente teatral, era un agente que buscaba nuevas voces para proporcionarle contratos. Y fui recomendada por un gran barítono español de la época, que era Raimundo Torres, y que en aquel entonces pues estaba haciendo el Boris Godunov en la Scala y había cantado mucho Wagner, por ejemplo, también bajo la batuta de Serafín, y me recomendó a esta gente como una voz brillante porque él era muy amigo de las personas que me ayudaron en mis estudios en Barcelona. Y yo me acuerdo que con gran pánico, fue mi primera audición además, la primera de toda mi carrera. Hice cientos de audiciones para conseguir un contrato que nunca llegó. El que llegó, llegó por enfermedad de otra, no por audición. O sea que no se desanimen los que hacen audiciones. Y me acuerdo que yo canté seguramente muy mal, con mucho miedo. Y el hombre, en aquel entonces, fue para mí un gran shock y una gran pena. Y salí llorando. Era un año que nevaba en Roma. Y cogí un resfriado tremendo. Pero al pasar de los años y después de conocerle personalmente y ver lo buena persona que es, todavía vive, comprendí que aquel señor que yo con mis 23 años veía tan mayor ya y además tan frío y calculador, me había dado un gran consejo porque viendo mi forma de ser, yo era entonces una persona francamente muy tímida. Y en la primera experiencia de una audición, imagínate. Y muy cariñosamente me dijo algo así como, filla mía, hija mía, tiene usted un sonido bonito, pero para cantar en los teatros del mundo hace falta otras muchas cosas que yo no creo que usted posee. Sin embargo, yo creo que si vuelve a España y se casa, usted será una gran madre de familia. Era un buen consejo. Era un muy buen consejo de un agente italiano de buen corazón. Lo cierto es que después no seguiste el consejo, seguiste cantando, llegaste a los públicos, triunfaste y demás. Y me gustaría que viésemos lo que sobre el público en España ha dicho el doctor Vallejo Nájera en este programa. A ver qué piensas tú del público español después de ver lo que él dijo. A nuestro público de música clásica había que refinarlo, había que enseñarle a escuchar música más en silencio. Hay catarros y hay toses, pero no en la proporción que escuchamos en España. Bueno, creo que tú dejaste un abono al Teatro Real porque la señora de al lado se abanicaba, tenía pulseras. Sí, la pobre entró en la menopausia y dirá, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, es que con la menopausia le vinieron sofocos y cuando le entraban los calores se abanicaba y tenía una pulsera con colgantes. Claro, no me comenzó, lo hacía en cualquier momento del concierto, durante los pianísimos. En un concierto hay unos momentos cumbres. Si de los 6 o 7 momentos cumbres estropean 2 o 3 y está uno ya con la amargura y mirando de reojo a ver si se va a abanicar,
pues no me compensó y tuve que dejar el abono. Es que tú, que además has viajado bastante, habrás visto que en otros países el público guarda mucho más silencio que en España. España es un país donde parece que todo el mundo tiene gripe, siempre. Y no, y llegan tarde y luego usan esos caramelos con un papel que parece especialmente diseñado para meter más ruido, que se oye en todo el teatro, y luego siguen además machacándolo con los dedos. Realmente habría que ayudar un poco a la educación de saber escuchar. Una de las cosas maravillosas, durante años fui a Salzburgo al festival, y de las cosas que más gozo me producían no solo era cómo sonaba la orquesta, sino cómo no sonaba el público. Montserrat, ¿tú qué opinas del público en España? ¿Sabemos escuchar música? Sí, yo creo que sí. Yo no opino como el señor, porque yo oigo los silencios. No estoy pendiente de la pulsera y el abanico. Entonces, el silencio de una sala de 1.800 o 2.500 o 3.000 personas a nosotros nos llega. Comprendo que el azulado, el abanico y la pulsera le pueda molestar. Pero personalmente, a mí personalmente, cuando voy a escuchar un concierto, estoy tan embebida de lo que escucho que me es muy difícil escuchar otra cosa. No oigo ni el estornudo ni la tos. Pero claro, debe ser un caso muy raro, me imagino. Lo cierto es que uno de los problemas de nuestro público es que, por ejemplo, pues no acude a cuando hay estrenos de música contemporánea, se va poco. ¿A ti te gusta la música contemporánea? Sí, sí, me gusta mucho. ¿Opinas que los compositores de ópera están escribiendo ahora para las voces o se olvidan de ella? Digamos que escriben para una cierta técnica vocal. Y eso yo creo que es así. Porque si vemos el pasar de los siglos y los diferentes estilos del barroco, el clasicismo, el romanticismo, etcétera, el verismo, para cada uno de ellos se necesita una cierta, primero conocer bien el estilo de cada época y dentro de la época las variantes que el compositor ha hecho con ese estilo de esa época. Y después, al mismo tiempo, también se necesita, lógicamente, una preparación técnica o una voz de una cierta envergadura para un cierto tema o una voz de un cierto lirismo para otros. De todas formas, la técnica vocal es algo que debe adaptarse siempre al estilo del compositor o al estilo de una época. No es que las técnicas cambien mucho, lo que sí cambian son los estilos de los músicos, por lo cual eso sí que hay que adaptarlo a los estilos, yo lo he dicho muchas veces, y me parece que yo diría casi que en la música contemporánea hay un estilo propio en sí y que hay que interpretarlo y conocerlo, y entonces adaptar la propia técnica a ese estilo, o sea, con una técnica sin saber el estilo de la música contemporánea. No solamente puedes hacer un mal servicio a esa música, sino que incluso te puedes dañar a ti mismo, ¿no? Pues mira lo que otros invitados han dicho en este programa sobre la composición de la música contemporánea. Severo Ochoa y Luis Jack. Yo me quedé parado. Me quedé parado a mitad del siglo XX en lo de la música. La música moderna ya no me dice mucho. O sea, ¿hasta qué compositor llega? ¿Hasta qué compositor llega? Sí. Como pintura llego hasta Le Demoiselle d'Avignon de Picasso y me paro ahí. ¿Tú conoces Le Demoiselle d'Avignon? Sí. Pues ahí me paro. ¿Y Schoenberg? Con Picasso, ¿eh? ¿Schoenberg? ¿Eh? ¿Schoenberg sí o no? Mire, lo he oído recientemente y me ha gustado más de lo que creí que me iba a gustar o que me había gustado antes. No me ha disgustado. Yo creo que es interesantísimo lo que se está haciendo y es muy grande el esfuerzo de investigación. Pero yo creo que no es bastante grande el esfuerzo de comunicación. Yo creo que la música como investigación se puede justificar por sí misma. Pero creo que la música quiere su total sentido y su total fuerza cuando la innovación se le junta el talento de la comunicación, que también es talento y es un dificilísimo talento. Comunicar es uno de los primeros pretensiones que debe tener cualquier compositor.
Montserrat, en el programa también hay gente que ha hablado de ti y han dicho cosas de todo tipo, casi todas buenas. ¿Quieres escuchar algunas? No es mi programa. No puedo elegir. ¿Ponemos solo las buenas o ponemos un poco de todo? No, las buenas se saben y están tan abundantes. Mejor poner las pocas, que son las malas. Bueno, vamos a hacer una selección. Mira, primero vamos con el Duque de Alba, hablando sobre ti, y con Terence Moix. Cuando bueno. Se es director general de música, lo que se es realmente es director general de músicos. La música tiene sus problemas, pero son problemas muy civilizados. Los músicos tienen los suyos, algunos civilizados y otros no. ¿Qué pasó? Porque hay músicos civilizados, ejemplo de músico civilizado, supremo, Montserrat Caballé, pero hay otros. Montserrat Caballé, aparte de una amiga maravillosa y excepcional, una gran mujer, es una voz que, aún antes de acercarme a ella con un interés analítico y artístico, podríamos decir, me ha ayudado mucho en muchísimos momentos de soledad. En esta casa que tú ves, la voz de Caballé ha sonado en 14 años en ocasiones muy concretas y que dé mucha lágrima, ¿no? Pero como persona, es decir, olvídala como cantante. Claro, es que no puedo, es que tampoco puedo diferenciar ambas cosas, porque entonces tuve la suerte que esa voz de la cual me enamoré y que me sirvió en muchos momentos de soledad, después también es una de mis confidentes, o sea, una de esas maravillosas amigas que yo tengo para meterle los rollos en cada conflicto sentimental, que es el único caso en el que yo meto rollos, ¿no? Normalmente. De todo lo demás salgo yo solo. Entre las menos buenas, digámoslo así, por decirlo de alguna forma, es la que viene ahora, pero después para compensar tenemos a Silvia Munt, que te va a hacer justo la vuelta de la opinión que Rosa Montero nos va a expresar ahora. Rosa Montero será muy mala. Quería que echara a mi pianista de casa porque había llegado ella. Pues esto es lo que dijo en el programa. Pasó que evidentemente pilla a Montserrat Caballé en un malísimo momento, sin duda. Estuvo muy, muy antipática y sobre todo muy, ¿qué diría yo?, muy absurda, ¿no?, muy fuera de lugar. Nos estuvo esperando de muy malos modos en un vestíbulo al fotógrafo y a mí, pues 2 horas, sin ni siquiera tener dónde sentarnos. El fotógrafo decía, vámonos, esta tía, pero qué se ha creído, yo manteniendo al fotógrafo, no, hombre, venga, están a hacer la entrevista. Y luego no solo eso, sino que estuvo pues completamente suspicaz, pero de una manera absurda. A mí me encanta. Como cantante me parece maravillosa. Yo iba a hacerle una entrevista entregada, digamos, ¿no? O sea, y bueno, le pillé en un momento horrible. Le pillé en un momento horrible. Incluso dulcifiqué la entrevista cuando la escribí, porque me parece muy injusto juzgar toda una trayectoria de una persona por un momento, por 2 horas malas o por 3 horas malas, ¿no? O sea, que incluso la dulcifiqué. En contra de lo que se dice, por ejemplo, yo siempre hablo de Montserrat Caballé, de su gordura, etcétera, etcétera. Yo creo que es una actriz maravillosa y que supera su físico. Con su talento como actriz, es una mujer que conmueve por su sentimiento y te hace olvidar en Manon o donde la veas sus kilos. Eso es arte y lo demás son tonterías. Montserrat, el mundo detrás del telón es muy distinto del mundo que conocen los espectadores. Quiero decir, sí. Es un mundo como todos los trabajos en el que hay pues, sus enfrentamientos, sus rivalidades, todas sus diversiones, uh-huh. etc. ¿Cuál es, de todos tus colegas, aquel con el que más te has divertido? Bueno, una como divertida. Una persona divertida, yo creo que con ninguno como con Justino Díaz. Una persona muy divertida que tú has conocido también, aunque ya tarde era Pipo Di Stéfano, del cual se cuentan miles de anécdotas. Pero yo no le conocí divertido, yo le conocí preocupado, porque en la época en que yo canté con él, era, digamos, los últimos años de su carrera ya, y me parece recordar que era en el 65 o 66, 65 sería, cuando canté por él por primera vez la Manon de Massenet y el Ballet Máscara y la Tosca, y era persona de gran, cantaba divino, para mí era un honor inmenso cantar con él, pero no gastaba muchas bromas y no he tenido ocasión de tratarle profundamente en plan, digamos, de reuniones y así, por lo tanto, no puedo juzgarle a este respecto. Más que una vez que estuvimos en Japón, y entonces sí que estaba muy alegre,
pero él iba por las suyas, lógicamente. Yo me quedaba más en el hotel. Ya no hacía aquello de no aparecer en ningún ensayo y decir que él no podía ir porque hacía de Calab, de príncipe desconocido, y si iba al ensayo dejaría de ser desconocido. No, no, él vino a todos los ensayos, en todos los ensayos. Incluso yo recuerdo que en México era mi primera Manon de Massenet y me dijeron que no vendría. Y yo me asusté mucho porque, claro, yo nunca la había cantado. Y me acuerdo que llamé al hotel y pedí por él. Y no me lo querían pasar. Y yo dije que era muy urgente, entonces se puso. Y le dije, mire, señor Di Stéfano, yo soy la cantante que cantará la Manon de Massenet con usted. Dice, ¿ah, sí? Digo, sí. Digo, y le llamo porque me acaban de decir una cosa que me ha preocupado. Dice, Mídica, digo, me han dicho que usted no vendrá a ningún ensayo. Dice, ¿quién le ha dicho esto? Digo, no sé, en el teatro. Digo, claro, es que yo debuto la parte. Digo, y francamente, no quisiera hacer algo mal que a usted le molestara, pero si pudiera por lo menos venir al ensayo general, porque me han dicho que usted a lo mejor viene al general. Dice, la han informado muy mal. Yo a partir de hoy vendré a todos los ensayos. Y vino a todos los ensayos y además me ayudó muchísimo.
Montserrat, tú hablaste con María Calas. Y en una ocasión le pediste consejo... En varias. Pero una en particular sobre si debías de cantar la norma. Y sí, porque Joan Sutherland estaba empañada desde hacía años en que la cantara. Y ella te dijo, cánteme usted tal fragmento. Si usted puede con él, es que puede cantar la norma. ¿Qué fragmento era? No era exactamente un fragmento, era una frase. ¿Una frase? ¿Qué frase? Era... una frase del segundo acto y una frase del primero. Y curiosamente, una era muy fácil, o al menos era fácil para mí, y la otra era difícil para mí. Y yo recuerdo que ella dijo exactamente que no cambiara mi forma de cantar, que cantara la norma, y que además no escuchara sus discos. Y yo me quedé muy sorprendida. Y entonces me dice, no, porque usted tiene que cantar el canto del cisne. Su voz está hecha para eso. Y seguramente él lo apreciará. Y yo he cantado una norma que creo que a Bellini le gustaría mucho. Estas fueron sus palabras. Uh-huh. María Calas revolucionó el mundo de la ópera, en parte, pues, principalmente por la escena y por la voz, claro. Y contó con la ayuda de una figura que se empezó a revalorizar, que era el escenógrafo. ¿Quieres que veamos lo que han opinado sobre la escenografía hoy, en nuestros días, algunos de nuestros invitados? Están entrando en el mundo de la ópera directores de escena muy buenos, sobre todo que vienen del teatro. Pero precisamente porque vienen del teatro, intentan tener un protagonismo por encima de lo que se debe tener en la ópera, ¿no? Y dan una importancia mayor a la escena que a la música. Yo creo que lo más, en general, óperas que han montado personas que o bien vienen del mundo del cine o del mundo del teatro actual. A mí me parece que la incorporación en España, por ejemplo, de Lluís Pascual o de Carlos... me ha parecido fundamental. No sé qué sucede, que se le encargan direcciones de escena a todo el mundo que es un poco conocido, directores de cine, etcétera, etcétera. Polanski, por citar un ejemplo. ¿Hasta qué punto es una moda el ser director de escena? ¿Qué es lo que buscan los teatros con ello? Bueno, buscan realizar esa inquietud de cambiar el mundo lírico, de cambiar el mundo de la ópera, que es que lleva mucho polvo y muchas telarañas aún. Porque esa música está atada a una manera de interpretar, básicamente del siglo XIX. Entonces, para darle una nueva forma, se buscan directores de cine o se busca gente, aunque no tenga relación con la música. De todas maneras, la musicalidad, o ser músico, no quiere decir ni ser compositor, ni ser ejecutante de música. La musicalidad la tiene, bueno, los que más musicalidad tienen en el mundo seguramente son los poetas, y casi nadie de los poetas ha compuesto una canción. Entonces, Polanski puede tener una enorme musicalidad y hacer una buena puesta en escena. No tiene nada que ver. Hay dos tipos de dirección de ópera desde la escena. La que se hace con el texto y la que se hace con la partitura. Entonces, yo estoy por la que se hace con la partitura. Casi todo está en la música. Montserrat, ¿a ti te han llegado a ofrecer el cantar una norma encima de un jeep con una metralleta? Una camioneta, sí. Se han ido de una fábrica en plan revolucionario y tal. Y claro, yo les expliqué inmediatamente que con mi rodilla me era muy difícil subir a la camioneta. ¿Qué opinas de esta moda de los escenógrafos? Bueno, yo opino que para un cierto tipo de espectáculo innovador, de cambio de época, digamos, de la obra escrita y del libreto escrito, se puede muy bien hacer en nuestros días porque se hacen muchos experimentos, y esto no deja de ser un experimento en el fondo, y algunos han dado resultados verdaderamente magníficos. Lo que tal vez yo no considere oportuno es la mofa que algunos, con la excusa de encontrar la novedad, hacen de un espectáculo
de ópera al ridiculizarlo en cierta forma. Es como si los ciertos buratinos de poca monta te montaran un drama shakespeariano. La gente no lo entendería, no lo apreciaría y desmerecería mucho al autor. Entonces yo considero que en la ópera, igual que en otras cosas de trabajo, se tiene que tener un cierto respeto, sobre todo, a cómo representar en nuestros días, en cómo modernizar la ópera. Para modernizar la ópera, y tenemos el ejemplo de verdaderamente grandes Meteransen que han sido y que son, que verdaderamente ofrecen espectáculos de gran calidad, habiendo logrado traspasar la puerta, digamos, del tiempo y colocando la obra en la actualidad, como por ejemplo un famoso Rigoletto en Brooklyn. Estaba tan bien hecho que merecía la pena no solo escucharlo, sino verlo. Entonces, si está bien hecho, verdaderamente vale la pena. Ahora, si se trata de puramente hacer algo para cobrar un caché, es un poco denigrante para el quien lo hace. Y lógicamente, gente con gran categoría artística para hacer obras nuevas, hay mucha. Pero también, como en todos los campos, hay mucho bluff. Y entonces, con la excusa del arte, miran de enmascarar lo poco que saben. Yo te puedo citar una cosa que es un poco casi ridícula, diría yo. En el último acto de Traviata, cuando Violeta está muriendo, saca de su cofrecito, de su tocador, etcétera, una imagen y dice: guarda, questa è l'immagine dei miei passati giorni. Esto exactamente quiere decir, esta es la imagen de mis días pasados. Yo tenía un regista que me dijo: mira, ves, tú te estás muriendo y tienes que decirle a este señor, mira, tú te tienes que casar con una chica como esta, ¿ves? Esta es guapa. Claro, cuando te encuentras con un regista que no tiene ni idea de lo que está pasando, pues o bien te pones enfermo o te retiras. No vale la pena, no vale la pena procurar un experimento cuando está tan enough de lo que está pasando. Y desde luego opino que la música hay que servirla por la música y por el drama, pero sobre todo la ópera, que es un espectáculo de los más completos que hay, porque incluye todas las artes en el mismo. Creo que verdaderamente un cierto respeto merece, porque la ópera es del pueblo, nació en el pueblo, nació en las calles y en las plazas, y solo mucho más tarde subió a los palacios y luego a los teatros cerrados. Por lo tanto, igual que el pueblo merece un respeto, la obra del pueblo merece un respeto. Como estas anécdotas que nos has contado a lo largo del programa, ha habido, pues, en otros de ellos también cosas muy humanas que han sucedido. Yo quisiera despedir este ciclo contigo y además con la imagen de una persona de 80 y tantos años recordando su juventud y cantando un fragmento de música que lo hizo aquí en este programa. Ajá. Carlos Sotelo. Gracias. Sal al balcón, Carmen Pastor, para escuchar nuestras canciones que están soñando con tu amor todos nuestros corazones.
Hätte sich schon eingefunden.